Bien, señores, buenos días con todos, ¿me escuchan? Si se escucha, ingeniero, buenos días. Bien, ok, bien, que tengan buen día. Miren, vamos a tocar este tema, transformada homogénea. Esta es una continuación de lo que hemos hecho, relación, rotaciones en dos dimensiones, en tres dimensiones, pero ahora vamos a juntar la traslación y la rotación, ¿ya? Vamos a ver cómo hacemos esto de acá. Transformada homogénea. Empecé. Bien. Vamos a ver primero un concepto de por qué coordenadas homogéneas dentro de una transformada homogénea, ¿no? ¿Qué sería la coordenada homogénea? Bien. Dice acá nuestra definición que para representar la posición, la orientación de un sólido, se hace uso de las coordenadas homogéneas, ¿no? Coordenadas homogéneas. Un elemento de un espacio de n dimensiones se encuentra representado en coordenadas homogéneas, pero ahora con n más 1 dimensiones, ¿no? Aumenta una dimensión. De tal forma que un vector cualquiera, ¿no? Vamos a llamarle P, X, Y, Z, va a estar representado por P, W, X, W, Y, W, Z. Aquí lo que se ha agregado, W, tiene un valor arbitrario y representa un factor de escala, ¿no? O sea, en otras palabras, ¿no? Si yo tengo un vector X, Y, Z, aquí, ¿no? Acá hay tres dimensiones. Entonces, en una coordenada homogénea ya no debe haber tres, sino cuatro dimensiones. Esta cuarta dimensión es agregándole un valor W, que va a ser un factor de escala. Vamos a ver acá, ¿bien? Yo tengo el vector P, que está con los valores X y Z. Con esto represento un vector P en las tres dimensiones, X y Z. Coordenadas homogéneas, estoy agregando una cuarta dimensión. Esa cuarta dimensión va a ser mi factor de escala. También lo podemos acá representar con el efecto del factor de escala, ¿no? Aquí están los valores X y Z, cuyos valores numéricos son A, B, C. Entonces, con el factor de escala W se convierte a W, BW, CW, ¿no? Y acá está el factor de escala. Ahí sería el uso del factor de escala, ¿no? Entonces, acá están los valores sin el factor de escala. O sea, cuando el factor de escala es 1, ¿no? No le estoy dando ninguna escala. 1. Acá vemos otra representación. El P1 es el vector original. Ahí tiene 2, 3, 4 sus valores del vector, una transpuesta, o sea que es un vector columna de componentes 2, 3, 4, vector columna, ¿no? P2 es otro vector columna, donde sus valores son 4, 6, 8. ¿Qué cosa he hecho? He aplicado un factor de escala 2, o sea, ¿qué cosa ya ha he hecho con 2? Ha multiplicado 2. 2 ha multiplicado a 2, 2 por 2 es 4, ¿no? Abajo está 4. 2 he multiplicado a 3, sería 2 por 3, 6, ¿no? Abajo está 6. Y 2 he multiplicado a 4, 4 por 2, 8, ¿no? Esta, ¿no? O sea, he utilizado esta forma de trabajar, ¿no? Y 2 es el factor de escala. Ahí está el factor de escala. ¿Ven? Así se representa en cuatro dimensiones el vector 2, 3, 4. En cuatro dimensiones. Bien, borro esto. Otro ejemplo acá, con un factor de escala igual a 12, ¿no? Vamos a ver acá. Entonces, tomen ustedes el vector original, multiplíquenlo por menos 3. O sea, menos 3 por 2, menos 6. Ahí tienen menos 6, menos 3 por 3, menos 9. Y 4 por menos 3, menos 12. ¿Ven? Tienen ahí el nuevo vector en coordenadas homogéneas. Ya, ahí hemos aplicado el factor de escala, ¿correcto?
Bien, esa es una coordenada homogénea. Entonces, ¿qué me dice la coordenada homogénea? Que se está agregando una dimensión más para que se convierta en coordenadas homogéneas. Bien, entonces ahora vamos a ver cómo lo aplicamos acá. Bien, entonces ya estamos en la transformada homogénea. A ver, ¿qué hacemos acá? Tenemos dos tramas, una trama A y una trama B, ¿no? Entonces acá tenemos la trama A, que es la principal. A esto siempre le llaman X y Z. Y una trama B, la secundaria, lo llaman como coordenadas U, V, W o X y Z prima, ¿no? Bien. ¿Qué tengo acá? La posición de la trama B. Esta es la posición. La posición siempre se representa del origen de esa trama B. La posición del origen de esa trama B. Tengo la posición. Y también voy a tener una rotación. ¿Cómo se ha rotado? Vean ustedes. El eje X con el eje X de acá. Ya, no son coincidentes. O sea, hay una rotación. El eje Y con el eje Y de acá no son coincidentes. Y el eje Z con el eje Z no hay coincidencia, ¿no? Ni en el sentido ni en la dirección. Por lo tanto, hay una rotación y también hay una traslación del sistema. Una traslación y una rotación. Bien. Aquí en general dice, cuando el origen de la trama B no coincide con el origen de la trama A. Entonces significa que hay un desplazamiento vectorial, y también hay una rotación. El desplazamiento lo expreso como la posición del vector P que se ha trasladado P respecto a A, ¿no? Del origen. Y además, la trama B va a girar con respecto a la trama A. Y yo lo que deseo es calcular cuál sería la nueva descripción de este vector que está en B, describirlo en A, pero con una sola matriz. Con una sola matriz, ¿no? Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Hago este procedimiento. Listo. La operación de traslación y rotación la expresamos acá. Acá, miren, esto de aquí representa la rotación. ¿De quién? De B respecto a A. Esa es la rotación. Y este representa la traslación del origen de B respecto a A. Bien, el vector al cual yo quiero describirlo en A es este de aquí. Lo voy a poner en azul. No, este es el vector al que yo quiero darle una nueva descripción. Y todo este resultado, toda esta operación me va a dar recién la descripción de este vector que estaba en B, ahora lo estoy describiendo en A. ¿Es correcto? Ya está descrito en A, ¿no? Toda esta operación voy a pasarla a una sola matriz, ¿no? Toda esta operación que estoy haciendo, voy a pasarlo todo a una matriz. Y va a estar esta matriz, ¿no? ¿Ven? Donde el vector que estaba en B, este de aquí, y ya lo estoy sacando por este lado. Bien, entonces simplemente cualquier vector que esté en B lo puedo expresar en A aplicando esta matriz de transformación homogénea, ¿no? De B a A. Bien, ahora, significa que dentro de esta nueva matriz, dentro tiene que estar la rotación y tiene que estar la traslación. Entonces vemos acá, aquí está la rotación y aquí está la traslación, ¿ya? Entonces rotación como una matriz 3x3 y la traslación como un vector 3x1, ¿no? Vector columna. Bien, vamos a transformar en coordenadas homogéneas. Transformar, bien, esto de acá es un vector de tres filas, ¿no? 3x1.
Entonces, 3 por 1, vamos a cambiarlo a 4 por 1. Listo, ya cambié. 4 por 1. Aquí, miren, este es una matriz 3 por 3. Entonces, vamos a aumentar cada columna, vamos a aumentar una dimensión. Acá, una dimensión. O sea, a 4 filas, y esta columna a 4 filas, y esta columna a 4 filas. En total, todo el sistema tiene 4 por 4. 4 filas y 4 columnas. ¿Correcto? Bien, entonces esta es mi matriz de transformada homogénea. Ya está incluido la rotación y ya está incluido la traslación. Entonces, cualquier vector que esté definido en la trama B, voy a expresarlo a la trama A, ¿no? O sea, cualquier vector que esté definido en la trama B, ¿no? Esto lo voy a expresar en la trama A. ¿Correcto? Pero esto, ven ahí, estamos agregando una dimensión más. Todo esto tiene una dimensión más. Bien. Entonces, ahí está la fórmula, la nueva matriz, la matriz homogénea o transformada homogénea. Es una matriz 4x4. Y le llamo transformada homogénea. Entonces, esta es la transformada homogénea. ¿Ya? La transformada homogénea. ¿Qué es lo que hace esta transformada homogénea? Convierte la rotación y la traslación en una sola matriz, donde considera un escalado unitario y una transformación. Este de acá se va a llamar perspectiva, ¿ya? Este de acá es un vector fila que se llama vector de perspectiva y se va a dar un valor de cero, porque no lo estamos utilizando. ¿No? Ni la perspectiva, ni la escalada, no se está utilizando. Solamente lo estamos ahí colocando para que podamos cumplir con la matriz 4x4. Ya, hasta aquí, ¿cómo estamos? ¿Se entiende? Necesito un retorno para ver si estoy avanzando bien. Sí, ingeniero, ¿se entiende? Listo. Perfecto, vamos a continuar entonces. Vean acá, entonces todo el procedimiento que hemos hecho para hallar la matriz de transformada homogénea, ¿no? Entonces, si digo directamente, ¿no? Todo el proceso que hemos hecho para hallar la transformada homogénea. Bien. Hacemos acá un resumen de todo lo que hemos hecho, ¿no? La matriz de transformación homogénea, ¿no? La transformada homogénea está formada por 4 submatrices. Primero, la rotación 3x3. Ahí está, la rotación 3x3. Luego, la traslación, el vector columna 3x1, la matriz de traslación, aquí está. Tercero, la matriz de perspectiva, que vale 0. Y luego, la matriz 1x1, que es el escalado global, ¿no? El escalado global. Es una matriz 1x1. Bien, entonces acá estamos ya definiendo nuestra matriz, nuestra transformada homogénea. Es una matriz de dimensión 4x4 que representa la transformación de un vector de coordenadas homogéneas de un sistema a otro, ¿no? O sea, ¿qué representa la transformación? Todo esto representa la transformación de un sistema que está en otro, en otra trama, para describirlo en la matriz principal. Aplicaciones de esto de acá, ¿no? O usos de esta matriz. El primer uso que se le da es el siguiente, ¿no? Uno, un uso de representación. O sea, esta matriz me representa ahí, aquí me está representando posición y orientación. Me está representando la posición y la orientación de otro sistema que ha sido girado y trasladado respecto al sistema principal. Trama A, ¿no? Esto llamamos trama B, esto llamamos trama A. Entonces, esta función es de representación, ¿no? Aquí lo estoy representando en una sola matriz. Esa es su función. Es una primera aplicación, representación. Segundo uso que vamos a darle, uso de transformación.
Quiere decir que yo tengo acá un vector cualquiera que al multiplicarlo por esta transformada homogénea, estoy transformando este vector que está en un sistema B, lo estoy transformando en un sistema A, ¿no? Un sistema A, que es el de referencia de la matriz, ¿no? Un sistema A. Entonces vemos un segundo uso de transformación, ¿no? El primero es para representación, ¿no? Representar los sistemas girados y trasladados respecto a un fijo. Y segundo, para transformar un vector cualquiera que está expresado en la trama B. Y tercero, para hacer operaciones de rotación y operaciones de traslación. ¿Ya? O sea, un vector que está en el sistema fijo A, voy a trasladarlo y voy a rotarlo. Y lo voy a llevar al otro sistema B, a la otra trama B. O sea, esa trama B ya ha sido rotado y ha sido girado. A ese nuevo sistema lo voy a llevar el vector que estaba definido en A. ¿Sí? Son tres usos principales que se le da a la transformada homogénea. ¿Sí? Sí se entiende, ¿no? Representación, transformación y operaciones de rotación y traslación. Vamos a ver las aplicaciones aquí directamente en la siguiente diapositiva. Bien. Aplicaciones de la transformada homogénea. Bien. Vamos a ver una primera aplicación, bien, usando solamente la traslación. Entonces, para hacer uso de solamente traslación significa que no va a haber rotación. Y si no hay rotación, la matriz de rotación debe ser la matriz identidad. ¿Ok? Y vamos a ver aquí cómo es la matriz identidad. Dentro de la matriz, dentro de la transformada homogénea, aquí está la matriz rotacional, ¿no? Miren, diagonal 1, 1, 1. Es una matriz identidad. Esto que me está diciendo que no hay rotación. La trama B no ha sido rotada. Pero sí me da valores de PX, de Y, de Z. Eso significa que el sistema sí ha sido trasladado, pero no ha sido rotado. O sea, mantiene el sentido y dirección de los tres ejes X, Y, Z, se mantiene en la nueva posición. Bien, y para completar la perspectiva y el escalado global, valen respectivamente 0 y 1. Bien. Entonces, esto de acá es una matriz básica homogénea de traslación, ¿no? Entonces, cualquier vector que yo voy a aquí, que está en la trama B, va a ser representado en la trama A. Entonces, como acá tengo, ¿no? Acá, este es cualquier vector que está en la trama B, ¿no? ¿Cómo lo reconozco acá? Dice U, V y W. Esto significa que está expresado en la trama B. Lo multiplica matricialmente por la transformada homogénea de traslación, en este caso, y obtengo mi resultado. Este significa que es la descripción de B, del vector en B, está expresado en A. Vamos a ver cómo se hace esto. Vamos a ver, vamos a borrar esto. Vean ustedes, miren, yo tengo, este es mi, el vector que está en B, ¿no? Vamos a hacer la primera multiplicación. Multiplican esto por la primera fila. Y debo obtener esto. A ver, verifiquen. Dame, ¿me da ese resultado? A ver, por favor. A ver. A ver, un retorno por ahí para que me confirme el resultado. Sí, está bien. Ya, Lozano, ¿no? Lozano, ¿cuál es tu primer apellido? Guamaní. Bien. Ahora hacemos lo mismo, pero con la siguiente fila. Deshago esto y aplico el vector que está en B y multiplico por esta segunda fila y debo obtener este elemento. ¿Me confirman? Sí, ingeniero, está bien. Está bien, ingeniero. Ya. Valencia, ¿quién es el otro? Ortiz, ingeniero. Ortiz. Bien, sigo con la otra fila
aplico el vector, lo multiplico por esta fila y debo obtener esto. ¿Me dicen? Ya está. También, ingeniero, está bien. Ingeniero, está bien. Ya está. Está conmigo. Listo. Y por último, lo que voy a hacer es aplicar este producto con la última fila. Y me va a dar esto, ¿no? Perfecto. Sí, sale. Ingeniero. Por lo tanto, ok, gracias. Por lo tanto, yo tengo mi resultado. No, es simplemente que estamos aquí prácticamente sumando estos componentes. Es simplemente una suma vectorial, ¿no? Pero lo principal es que se puede hacer esto con la transformada homogénea. Se puede hacer. Se puede hacer con la transformada homogénea, ¿no? Con esta. ¿Qué es una transformada en este caso? Una transformada básica de traslación. En este caso de traslación. Entonces, como hay mucho traslación, vamos a hacer ahora un ejemplo con una transformada de rotación. ¿Listo? Y nos vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, aquí está el resultado. Este es un resultado. Antes de hacer un ejemplo acá. Bien. Miren, un ejemplo, un sistema OVW, ¿no? El sistema V es una trama B. Está trasladado un vector 6 menos 3, 8. Esa trama B está trasladado un vector 6 menos 3, 8. Aquí está la trama B, esta es la trama B, esta es la trama A, y este es el vector de traslación de la trama B respecto a A, ¿no? 6 menos 3, 8, ¿no? Menos 3, 8. Determine las coordenadas del vector R en el sistema X y Z. El vector R, ¿no? ¿Quién es el vector R? Dice, si las coordenadas del sistema UVW son RVW menos 2, 7, 3. Ese es el vector R en la trama B. Menos 2, 7, 3. Entonces vemos acá, en la trama B, ahí está. Menos 2, 7, 3, pero es un vector en la trama B. UVW, ¿no? Esto vamos a expresarlo en las coordenadas X y Z, o sea, expresarlo en la trama A. En la trama A. A ver, ¿cómo hacemos esto? Vamos a borrar esto de aquí. Listo. Entonces, lo primero que tengo que hacer es definir mi matriz homogénea, mi transformada homogénea. Si ustedes se dan cuenta, dice solamente está trasladado, ¿no? Dice está trasladado, no dice rotación, no dice todavía cambio de orientación, ¿no? Solamente trasladado. Significa que el U, que representa U, miren, U tiene el mismo sentido que X, V tiene el mismo sentido de Y, y W tiene el mismo sentido de Z. Esto es una matriz unidentidad. Una matriz identidad. Y acá está la matriz identidad. Listo. ¿Qué me falta? La posición, ¿no? La posición de B respecto a A. ¿Quién es el vector posición? 6 menos 3, 8, ¿no? Que me está diciendo que el origen de B respecto al sistema X y Z, ¿no? Bien, entonces esto va a ser la matriz del vector posición X y Z. Dice que vale 6 menos 3, 8, ¿no? 6 menos 3, 8. 6 menos 3, 8. Y acá está representado la posición. No hay rotación. Bien, todo eso es la matriz homogénea. Todo esto es la matriz homogénea, ya agregando el factor de escala y el factor de perspectiva. Listo. Entonces, ¿qué es lo que me queda? Es simplemente colocar las componentes del vector que está expresado en la trama A. O sea, el vector menos 2, 7, 3, que está aquí, ¿no? Menos 2, 7, 3. Multipliquemos, así como hemos hecho una matriz, como el anterior, una matriz, un producto de matrices, y debe darme este resultado, ¿no? Verifique. Sí, ingeniero, sí sale. Ingeniero. Sale, ingeniero. Lébano, Valencia, ¿y quién más? Y Lébano, Ortiz, Valencia. Ingeniero. Y Ortiz. Ya está.
Entonces, miren, traslación. Entonces, con esto completamos el ejercicio sobre traslación. Borramos todo esto. Vamos a ver si está la siguiente, lo que corresponde a la orientación. No, seguimos con traslación. Seguimos con traslación. Ya, voy a regresar al anterior. Recuerden, menos 273, este vector, menos 273, que estaba en B, ahora en A es 4411. Entonces vamos a ver acá, vamos a comprobar. Antes de pasar al nuevo ejemplo. Entonces, menos 273 está acá, ¿no? Respecto aquí al sistema B. Ahora, el otro valor es 4411. Pero esto respecto al sistema A, ¿no? O sea, X y Z, 4, aquí está en el eje X, 4, en el eje Y, 4, y en el eje Z, 11. O sea, ya está expresado en el sistema A. Vamos a hacer lo opuesto. A mí me dan el vector que está en el sistema fijo A, que vale 4, 4, 11, y quiero expresarlo en el sistema B. O sea, aquí, respecto a este sistema B. Vamos a ver. Borra esto. Y eso es lo que me está. Vamos a ver en el otro ejemplo. Listo. Bien. Y tengo un vector resultante de trasladar el vector 4411. Este es el vector 4411. No, acá está 4411. Este es el vector R. Según vector de traslación 6 menos 3, 8, ¿no? El anterior, 6 menos 3, 8. Pero ahora lo que me pide es este vector 4, 4, 11, expresarlo según la transformación donde ha habido una traslación 6 menos 3, 8. Aquí, 6 menos 3, 8. Entonces, como la traslación ahora, la traslación es 6 menos 3, 8, lo que yo tengo que hacer es colocar ese vector posición 6 menos 3, 8, este de acá, que es el vector de traslación, y colocarlo aquí en la matriz homogénea. 6 menos 3, 8. Como solamente me dice trasladación, significa que no hay rotación, por lo tanto utilizo matriz identidad. Entonces ya tengo matriz de transformación, ¿no? Homogénea. Tengo la matriz homogénea. Esta es la matriz homogénea. Ahora, el vector que hemos obtenido aquí, aquí está el vector, voy a expresarlo en el nuevo sistema que ha sido trasladado 6 menos 3, 8, ¿no? Y debe darme esto. ¿Me confirma? Sí, sale ingeniero. Bien, con esto, mire, con esto ya tengo terminado el ejemplo de traslación. Vamos al ejemplo de, ahora sí creo que me va a dar el ejemplo de rotación. Bien, entonces para hacer la rotación, o sea, utilizar la matriz homogénea, la transformada homogénea, solamente como rotación, primero tengo que ver los tres tipos de rotaciones que conocemos. Rotación en el eje X. Rotación en el eje Y y rotación en el eje Z. X, Y y Z. Sabemos que en X está aquí, en este extremo. Rotación en Z se encuentra acá en los extremos de las diagonales. Y en Z acá se encuentra en este extremo. Entonces ya sabemos la ubicación de los cosenos y los senos. Según el tipo de rotación. Entonces, sabiendo esto de aquí, vamos a la transformada homogénea. Ya. Acá nos está definiendo, ¿no? Que nos dice un vector cualquiera, R. Un vector cualquiera, R, representado en el sistema UVW, o sea, expresado en la trama A, que se ve acá. Ahí está la expresión completa, con su coordenada homogénea escala, ¿no? Un vector cualquiera, representado aquí en el sistema trama B, tendrá como componente en el sistema XYZ los componentes RX, RY, RZ, ¿no? O sea, los valores. Esto ya está en la trama A. Pero para hacer esto, tengo que
multiplicarlo por la matriz homogénea, por la transformada homogénea. ¿Ya? Ahora miren acá, asimismo, el vector R, X y Z rotado según T será expresado por R prima, ¿no? O sea, lo mismo, ¿no? Este R, U, X y Z, ya, este de acá, este vector, este de acá, el resultado de esto, o sea que ya ha sido trasladado, ahora voy a rotarlo, pero utilizando, miren, mi matriz homogénea, T. Entonces, en el primero lo he trasladado y acá lo voy a rotar. ¿Y qué voy a obtener? Voy a obtener un nuevo valor de componentes en el sistema X y Z. Pero este resultado es una traslación y después una rotación, ¿no? El resultado de una traslación y después de una rotación. En el proceso, todo el proceso, ¿no? Tener una traslación, obtuve la traslación, ahora le aplico rotación, rotación, y obtengo al final el vector resultante de aplicar la traslación y después la rotación. ¿Okay? Eso es lo que me dice acá, ¿no? Bien, ahora continuamos aquí para ver más claro esto de aquí. Como ejemplo. A ver, tenemos acá un sistema OUVW, o sea, un sistema trama B. Se encuentra girado menos 90 grados, ¿no? O sea, la trama B ha sido girado menos 90 grados alrededor del eje Z. ¿Eh? Z, o sea, ha habido una rotación de Z. Determinar las coordenadas del vector, del nuevo vector en X y Z, si las coordenadas de, en el sistema UVW es 4, 8, menos 12. Bien, lo que me está diciendo es esto, ¿no? Que yo tengo un sistema UVW, una trama B que ha girado y ha rotado 90 grados, ¿no? Significa que esta transformada homogénea representa esta rotación alrededor del eje Z, esa rotación en el eje Z. Entonces, expresar las coordenadas de 4, 8, 12, este 4, 8, 12, que es el vector, acá, R, U, R, B, doble, B y R, B, doble, es 4, 8, 12. Vamos a expresarlo en el sistema A. Este es el nuevo sistema A. Por lo tanto, yo tengo que conocer la transformada homogénea. Esta transformada homogénea va a ser una transformada básica de rotación, nada más. No dice traslación, solamente rotación. Entonces, ¿cuál es esta matriz de rotación? Es esta. Es una rotación, dice, en Z, ¿no? ¿Está? En Z, ¿no? Y si vamos a recordar cuál es el Z. Voy a regresar para que vean el Z, ¿no? Rotación de Z. Aquí está, ¿no? Este es el Z. Esta es la forma de la matriz, ¿no? Ahí está, en este extremo, a la izquierda está la rotación, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo. ¿Ya? También coseno, menos seno, seno, coseno. Esta es la matriz de rotación Z. Y esta es la que se utiliza acá, ¿no? Miren, no hay traslación. Ven acá, el vector de traslación es 0, 0, 0. No hay. Es solamente rotación en Z. Entonces, este vector que está en la trama B, V, W, lo multiplico por esta rotación y voy a obtener los componentes en el sistema A. Bien, coloco esto de aquí y reemplacen solamente ustedes el coseno. Entonces, si me ayudan, vamos a reemplazar el coseno. En este caso, coseno de este valor es coseno de menos 90. ¿Cuánto me da coseno de menos 90? Cero, ingeniero. Cero, ¿no? Cero. Coseno de menos 90 es cero, y aquí tengo el coseno de menos 90. El siguiente es, este es menos seno de menos 90. Uno, ¿no? Listo. Valencia XB. Uno. Y el otro es coseno de menos 90, seno de menos 90. Menos uno. Menos uno, ingeniero. Menos uno, ¿no? Entonces, ¿ven ustedes cómo tiene? Arriba no es menos uno.
A ver. ¿Cuál este de aquí? Ajá. Es menos seno de menos 90. ¿Cuánto es seno de menos 90? Menos 1 y por el negativo son 1. Sale 1, ¿no? Por eso sale más 1. ¿Ya? Perfecto. Ya está verificado. Seno de menos 90, ahí es menos 1. Ya no está multiplicado por menos 1, ¿no? Sigue manteniendo su signo. Y el coseno de menos 90. 0, ingeniero. 0. Ya tengo la matriz, esta de aquí ya está solucionado y completo la rotación en Z, 3x3, ¿no? Aquí está la matriz 3x3. Agrego el vector de traslación, que no hay traslación, vale 0, y su escala. ¿Listo? Y ya tengo la matriz de rotación, y ya tengo la matriz homogénea. Borro esto, y aquí esta es la matriz homogénea, completa, ¿ya? Completa. Que es lo que hago, simplemente tomo el vector que está en B, en la trama B, y lo llevo y lo multiplico, ¿no? Multiplicación matricial. Verifiquen esto, 8 menos 4, 12. Correcto, ingeniero. Está bien, ingeniero. Bien, listo. Disculpe, ingeniero. Dime. ¿Dónde dice coseno y seno tiene que ser todo menos 90? Coseno y seno. Todos los ángulos que estamos acá expresando, todos los ángulos tienen valor menos 90. Porque acá me dice el ángulo, ¿eh? Ángulo menos 90. Correcto. Entonces, miren, el ángulo son de menos 90. No dice más 90, sino menos 90. Bien. Entonces, vamos a borrar esto. Ya tenemos una aplicación de una matriz homogénea de exclusivamente rotación, en este caso Z, ¿no? Hemos hecho una transformada homogénea básica de traslación, ahora una transformada homogénea básica de rotación. A ver, vamos a ver acá, en la siguiente vamos a ver una traslación y después una rotación. No es lo mismo hacer rotación y después traslación que una rotación traslación que una traslación en rotación. ¿Ve? No se cumple la propiedad conmutativa en esta álgebra. Bien, vamos a ver esto de acá. En el ejemplo nos está diciendo, en la gráfica nos está indicando, a ver, tengo una trama X y Z, ¿no? X y Z. Y dentro, coincidiendo con esa trama X y Z, tengo una trama U, V, W. VW. Entonces, ¿qué es lo que se hace acá? Primero una traslación, ¿no? Dice traslación. Traslación. O sea, lo traslado un vector P. Traslado un vector P, ¿no? Traslado, aquí obtengo la trama, ahora es UVW'. UVW', ¿no? Esa es la trama que ha sido trasladada. Y después lo voy a rotar. Pero tome el eje este de acá. Este eje Z, como eje de giro. Y va a girar así, ¿no? ¿Eh? Giro. La trama VW se convierte en una trama VW doble prima. Esta es la nueva posición de la trama B. Esto es el proceso de una traslación y después una rotación, ¿no? Que va a ser diferente que hacer la rotación primero y después la traslación. ¿Sí? ¿Entiende? Ya, esto vamos a expresarlo de otra manera, ¿no? Vamos a hacer, dije, primero una rotación, después una traslación. Empezamos por esto de aquí. Unos. Bien, se va a realizar una rotación. Una rotación. La rotación puede ser en el eje X y Z. Si es en el eje X, miren, voy a emplear rotacional de X. Si es en el eje Y, rotacional de Y. Y si es en el eje Z, rotacional Z. Luego de esto se hace una traslación. El color rojo. Se hace una traslación. Y miren acá, aquí apliqué la traslación. En este caso, si fuera en Y la rotación, después la traslación, ahí está.
Y si fuera el otro caso, el tercer caso, aquí está la transición. Pero observen la, el procedimiento que se está realizando es en este sentido, ¿no? Así, ¿qué me está diciendo? Que primero ha sido la rotación y después ha sido la traslación, ¿no? Esa es la secuencia de la operación realizada, ¿no? Pues he realizado una rotación y después he realizado una traslación. Y los resultados son estos de acá. Vean el resultado. En el eje X, mantengo la rotacional en X. Esta es la matriz 3x3 en X. Y aquí está la traslación. Si fuera una rotación en Y, miren, esta es la matriz de rotacional en Y. Y acá está la traslación. No ha cambiado la traslación. Sigue siendo PX, PY, PZ. Y si fuera en Z, pues aquí está la matriz de rotación 3x3 en Z. Y miren la matriz de el vector de traslación. No cambia. La matriz de rotación, de traslación, perdón, no cambia, ¿no? Estas matrices transformadas, estas matrices homogéneas, se utilizan cuando primero se hace rotación y después se hace traslación. Repito. Estas transformadas homogéneas se utilizan cuando yo hago una rotación seguida de una traslación. ¿Ok? Seguida de una traslación. Vamos a ver lo otro. Que hago una traslación y después hago una rotación. Un inverso. Borro todo esto de aquí y voy a ese caso. Ya, esto es traslación seguido de una rotación. Vamos a poner aquí de color rojo y vamos a indicar esos pasos que estoy haciendo, ¿no? Una traslación. A ver, primero la traslación. Miren, la traslación. Miren, aquí está. En los tres tipos de rotaciones. En X, cuando hago. Miren, aquí está la traslación. Si hago una rotación en Y, miren, acá está el vector de traslación. Y si voy a hacer después una rotación en Z. Aquí está el vector de traslación, ¿no? Miren, los vectores de traslación son diferentes. Son diferentes. Entonces, esto es traslación seguida de rotación. ¿Qué obtengo? Los vectores de traslación son diferentes, ¿no? Pero los vectores de rotación ya no cambian según el eje, ¿no? Por ejemplo, si hago traslación y después rotación en X, utilizo el rotacional de X. Esta es la rotación en X. Ahora, si hago una traslación y después una rotación en Y, entonces esta es la rotación en Y. Pero miren, la traslación ya no es igual que la anterior. Cambia. Ahora, si hago una traslación seguido de una rotación en Z, utilizo la matriz de rotación en Z, pero este es el vector de traslación. Entonces, los tres vectores de traslación son diferentes. Esta matriz homogénea ustedes la van a utilizar si hacen el procedimiento de traslación y después hacen una rotación en ese orden. ¿Ok? Bien, a ver, necesito un retorno para ver si me han comprendido. ¿Hay algo que repetir o algo que incidir? ¿Sí? ¿No se entiende todavía? ¿Está claro? ¿Podría repetir de nuevo, ingeniero? Perfecto, vamos a repetir. Ya, que quede claro. Borro todo esto. Vamos a llevarlo bajito. Retroceder. Primero, lo más sencillo es rotar y después trasladar, ¿no? Voy atrás. Listo. Rotar y después trasladar. Esto es sencillo, ¿por qué? Porque la matriz de traslación no cambia. Ven ahí la matriz de rotación, no cambia. En los tres casos de rotación, en rotación X, la matriz de traslación, el vector de traslación es igual. En rotación Y también. Y en rotación de Z, el vector de traslación es igual. Son iguales, ¿no? Son iguales.
Solamente estamos cambiando la matriz rotacional. En este caso, si es en el eje X, estoy empleando la matriz que nosotros conocemos. Si es en el eje Y, ahí está. Y si es en el eje Z, ahí está, ¿no? Son las mismas matrices de rotación que conocemos. Entonces, esto es más sencillo, ¿no? Pero el proceso de la secuencia con la que se ha trabajado es la secuencia que estamos indicando, que se ha hecho primero una rotación y después una traslación. Este es el procedimiento, ¿no? ¿No? Rotación y después traslación. Entonces, para eso utilizamos la fórmula, ¿no? La fórmula, no fórmula, sino la matriz homogénea que se va a emplear SZ. ¿Ya? Esto cambia cuando hago traslación y después rotación, lo opuesto. Siguiente diapositiva, voy a hacer una traslación seguido de una rotación. ¿Sí? Una traslación seguido de una rotación. Y miren, aquí representa una traslación seguido de una rotación. Vamos a ver el anterior, voy a ir al anterior. Esta es una rotación seguida de traslación. Miren la rotación. ¿Bien? Esta es rotación, acá está rotación, seguida de traslación. Rotación acá está a la derecha, ¿no? Entonces el otro es traslación seguida de rotación. ¿Bien? La traslación lo pongo, o sea, el que empiece primero lo pongo a la derecha. Traslación seguida de rotación. Bien, ¿correcto? Esta es la diferencia con la anterior. Regreso a la anterior. Esta es rotación. ¿Cómo sé? Porque rotación está acá a la derecha. A la derecha. Lo pongo en el sentido inverso de la secuencia que se ha realizado, ¿no? O sea, la secuencia es que acá dice primero T y después rotación. Pero realmente lo que se ha hecho es rotación después traslación. En el sentido inverso. ¿Se dan cuenta? Igual acá. Traslación, rotación. Entonces, parece que es rotación primero, pero no, no es rotación primero, sino es primero la traslación y después la rotación. ¿Correcto? Bien. ¿Sí? Ya. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Miren, regreso a lo anterior. Rotación. Aquí en rotación, lo característico que es el vector de traslación no cambia, ¿no? Cuando hago rotación, después traslación. Pero cuando hago lo opuesto, cuando hago traslación y después rotación, sí cambia. ¿Ven aquí? Este es el vector de traslación para este caso. Este es otro y este es otro, ¿no? Esta es la matriz homogénea. Su vector de traslación cambia según el tipo de rotación que estoy utilizando, ¿no? Pero el procedimiento que me está indicando que primero se hace traslación y rotación es igual que la anterior, ¿no? La secuencia está indicando acá la secuencia ¿no? Que es lo primero que se está realizando. Bien, vamos a ver acá más claro un ejemplo para entender esto de aquí. Con este ejemplo, a ver si nos comprendemos. Bien, miren, ¿cómo sé quién es primero, rotación o traslación? Entonces veo el ejemplo, dice, el sistema OW, o sea, la trama B, ha sido girado 90 grados alrededor del eje X, o sea, este es primero una rotación. Rotación X, 90 grados. Y luego se ha sido trasladado, ¿no? La operación, ¿ven? Trasladado. Primero se hace rotación y después traslación. Entonces, voy y acá y la matriz que voy a emplear es esta. ¿Ven? Si se dan cuenta, el vector posición es simple. Es la misma del vector posición indicado. Es la misma, no cambia, ¿ven? Y matriz de rotación también. Como es en el eje X, esta es la matriz de rotación en el eje X. ¿Ya? Sencillo. Hasta ahí está sencillo, ¿no? Acá solamente lo que tengo que hacer es reemplazar valores. Reemplacen ustedes el valor del alfa. En este caso, alfa vale 90 grados, ¿no? Aquí miren el coseno. Vamos a ver. Acá, el coseno de alfa debe ser 1. ¿No? O sea, coseno de 90, 1. ¿Sí? Menos seno de 90 debe ser 0. Seno de 90 debe ser 0. Y coseno de 90 debe ser 0.
A ver, un ratito, estoy en otra fila. Me confirmo, por favor. Como no hay un retorno de ustedes. Señora, ya, pues, 990. Aquí está, eso, necesitaba su retorno para... Ahí está, ¿no? Ya. Menos seno de 90, ¿cuánto es? Menos 1. Ahora sí. Listo. ¿Y seno de 90? 1, ingeniero. Ya está, Valencia, perfecto. ¿Y coseno de 90? 0. Listo, ahora sí, ¿ven? Por eso siempre necesito que ustedes estén viendo porque... Me puedo indicar otra cosa. Bien, entonces, y ya. Ahora, miren, pongo los valores de posición, que es 8 menos 4, 12, que está indicado acá. 8 menos 4, 12, ya está indicado. Ya. Y si, bien, es sencillo, ¿no? Simplemente ponemos todo eso y ya tengo la matriz homogénea. Esta matriz homogénea, multiplíquenlo por este vector de traslación, que es menos, perdón, vector de la trama B, que es menos 3, 4, menos 11, es este de acá, vector de la trama B, y debe darme esto. ¿Me confirmo? Sí, sale, ingeniero. Correcto, ingeniero. ¿Sí? ¿Tiene clase ahorita después de esto? Sí, ingeniero. Ya, entonces tengo que cortar porque ya vamos a hacer la... Ya. Entonces, ¿qué es lo que me falta en el caso de lo opuesto? ¿No? Que yo no giro primero y traslado, sino que traslado y después giro. Y voy a hacer esto de acá. Esto es, ¿no? Esto es cuando yo traslado y después giro. Yo hago un traslado de este vector 8 menos 4, 12, y después hago un giro alrededor del eje X. Entonces, la trama de giro está acá, no cambia, pero la trama de traslación sí cambia. Entonces, ¿cómo hago acá? Este PX, ¿cuánto vale? Vale 8. 8. En la segunda posición, este PY vale menos 4. Igual acá, este PZ vale 12. Este alfa vale 90 grados. ¿Ya? Lo mismo acá, ¿no? PY vale 8. Y PZ vale acá el 12, ¿no? Desde acá, de arriba. Y alfa vale 90 grados. ¿Correcto? Entonces yo voy a obtener acá un solo valor. A ver, por favor, ¿me dan el valor de acá? Entonces, PY vale menos 4 y PZ vale 12. ¿Cuánto sale? Menos 2, ingeniero. Aquí está, menos 12. Eso es lo que se pone, ¿ya? Listo, ya me estoy pasando. Listo, entonces se entienden, ¿no? Entonces, estos vectores, este vector columna, ¿cómo se obtiene? Aquí con esta fórmula de acá. Entonces, ustedes lo completan, multiplican y debe darme esto, ¿ya? La diapositiva ya lo tienen en su plataforma. Resuelvan este ejemplo, ¿ya? Y este es el último, la última diapositiva. Ahí terminamos. Ok, señores, nos vemos mañana con los ejercicios sobre esto. Hasta mañana. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Gracias por todo. Nos vemos.